Mi nombre es Daniel Fasabi. Vamos a ver hoy día un video acerca de uno de los temas más frecuentes en los exámenes de admisión respecto al curso de historia. Nos estamos refiriendo a la invasión a América, o también conocido como el descubrimiento de América. Bien, antes de empezar, espero que se encuentren bien todos ustedes de salud, así como también sus familias. Bien, y a seguir cuidándonos entonces. Bien. Empecemos con el tema. La famosa invasión a América. La llegada de los europeos al continente americano y el encuentro violento entre la cultura europea occidental y las culturas nativas de América es sin duda alguna un evento famoso en la historia. Bien. Sobre este tema, lo primero que tenemos que recordar es el contexto. Acuérdate que cuando te dicen contexto, y sobre esto hay preguntas de admisión también, cuando dicen contexto, se está refiriendo a la situación y a la circunstancia de ese momento. Es decir, cuando se produjo la invasión a América o el descubrimiento de América por los europeos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo en el momento en que Colón y los demás europeos llegan a América? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la circunstancia o el contexto? Vamos a ver. Vamos a ver un cuadro que nos va a ayudar a entender en qué contexto se ubica el acontecimiento de la invasión a América. Hay que ubicarnos dentro de la etapa histórica conocida como el capitalismo. El capitalismo, que hasta el momento es la última etapa de la historia de la humanidad, tiene tres fases famosas. La primera fase es el capitalismo mercantil del siglo XV al siglo XVIII. La segunda fase es el capitalismo industrial del siglo XVIII al siglo XIX. Y la tercera y última fase, la que vivimos hoy, es el capitalismo monopólico del siglo XIX al siglo XXI. En cada etapa del capitalismo sucedieron eventos importantísimos y relevantes para el desarrollo de esta etapa histórica. Por ejemplo, en el capitalismo mercantil se desarrolló la invasión a América y también la fundación del Virreinato del Perú y también la Reforma Protestante con Lutero, que conmocionó a Europa, y también el surgimiento de la ciencia, ¿no? Que va a ser la base de la civilización moderna, con personajes como Galileo, Descartes, Pascal, Newton y otros más. Luego ya en el capitalismo industrial se producen otros eventos de talla mundial, por ejemplo, la primera revolución industrial en Inglaterra con las máquinas a vapor, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y el surgimiento de los Estados Unidos. La Revolución Francesa, que tuvo eco a nivel mundial, y las guerras napoleónicas, que fueron relevantes para el desarrollo de inicios del siglo XIX. Al último tenemos el capitalismo monopólico, que también está lleno de sucesos famosos. Uno de los acontecimientos importantes de esta época es la Segunda Revolución Industrial, con el motor de la máquina. Motor a explosión, el petróleo y la electricidad. En el siglo XX, las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría entre Norteamérica y la Unión Soviética, y al último, el último momento de la historia que vivimos hasta hoy, la globalización del capitalismo. Bien, entonces, claramente dentro del capitalismo a nosotros nos interesa solamente un suceso especial del que vamos a hablar hoy, que viene a ser la invasión a América dentro del capitalismo mercantil. Entonces ya nos ubicamos en el contexto, en la situación de ese entonces. El capitalismo mercantil viene a ser el marco histórico donde vamos a ubicar a la famosa invasión a América. Muy bien, entonces continuamos. Pero ¿qué es el capitalismo mercantil? ¿Y cómo el capitalismo mercantil nos ayuda a entender la invasión a América? Vamos a ver. El capitalismo mercantil, como dijimos, es la primera etapa del capitalismo
que se desarrolló entre el siglo XV y XVI, es XV y XVIII. Y la pregunta es, ¿qué cosa es esa etapa? Fácil. Ponemos un escenario y mencionamos lo siguiente. En la etapa del capitalismo mercantil, países como Francia establecieron colonias. Por ejemplo, la colonia de Luisiana en Norteamérica. Países como Inglaterra establecieron colonias, como por ejemplo las famosas 13 colonias de Norteamérica en la costa oriental de América del Norte. También la colonia de Australia en Oceanía. Otros países como Portugal establecieron también colonias importantes, como la colonia de Costa de Marfil, Mozambique, África Occidental y también en Asia, no solamente en África. Una colonia conocida como la India, una de las más famosas de inicios del capitalismo mercantil, fue posesión de la India, de Portugal. También en América conocemos la presencia de los portugueses en el territorio de Brasil. Esas son las colonias portuguesas en tres continentes. Pero también tenemos a España. No podemos olvidar a los españoles quienes colonizaron el Perú y otros territorios. Colonias importantes de la monarquía española son el Virreinato de Nueva España o México y el Virreinato del Perú, que abarcaba todo Sudamérica, excepto Venezuela y Brasil. Ahora la pregunta es, ¿por qué los europeos establecieron tantas colonias por doquier? ¿Por qué los europeos establecieron tantas colonias en tantos continentes? La respuesta es simple. Las colonias servirán o tendrán la función de ser mercados. Mercados para que los europeos, que son sus dueños, puedan vender productos hechos en talleres artesanales y ganar dinero o capital mediante el comercio. Considerando que en esa época el dinero era solamente monedas metálicas, en esa época no hay billetes todavía, o también conocido como el dinero fiduciario, no hay monedas, o más dicho, no hay billetes, perdón, hay solamente monedas, y las más valiosas de ellas se hacían con metal, oro y plata, lo cual quiere decir que en esa época el dinero tenía un alto valor real por el material de su elaboración. Por esa razón, desde Europa salen los barcos navegando hacia otros continentes y se dirigían hacia las colonias para llevar mercancías, para llevar productos y bienes, los que debían ser vendidos a cambio de grandes sumas de dinero. Bien, los barcos mercantes iban a todas las colonias del mundo, llevando los productos hechos en los talleres artesanales europeos. Así, los europeos, en base a la posesión de colonias o mercados, ganaron una gran cantidad de dinero o capital. Por esa razón le llaman a esta época el capitalismo mercantil. Y como verás, una de esas colonias mercado era el Virreinato del Perú. En esta época entonces es en que se va a producir la invasión a América. Claro, para haber establecido colonias en América, previamente se tuvo que dar la invasión. Muy bien, entonces este es el momento que nos interesa para entender la invasión a América, el capitalismo mercantil. Bien, entonces vamos a definirlo un poco mejor. Ahí en el mapa tenemos a España y en América del Sur tenemos al Virreinato del Perú, que es colonia mercado de España. La monarquía española enviará barcos con mercancías para vender en el Virreinato del Perú, lo cual significa que practican en América la actividad del comercio, que en estos años es considerado la actividad número uno y la actividad económica principal. Entonces nos encontramos en un contexto conocido como el capitalismo mercantil, una época en que Europa elaboraba productos en talleres artesanales, ya que en esa época todavía no hay máquinas, y el lugar donde se venderían estas mercancías son las colonias, ya que las colonias tenían la intención de ser o fueron fundadas con la intención de ser mercados. Europa vende mercancías y las colonias compran esas mercancías. De esa manera, los europeos acumularán gran cantidad de dinero o capital, la acumulación de capital.
Entonces, en esta época cobra sentido el hecho de por qué ellos invadirían América y otros continentes también, para convertirlos en zonas mercantiles. Muy bien. Ahora que ya nos hemos situado en el contexto de la época, pasemos a un siguiente punto. Hay que definir ahora qué es la invasión a América. Hay que definir ahora qué cosa es la invasión a América. ¿Cuál es el sentido de esa invasión? ¿Y por qué le llaman invasión? ¿No? Hay que ver también. Veamos. En este mapa vamos a reiterar un poco lo que ya hemos visto. Los europeos con embarcaciones se van a dirigir a diferentes partes del mundo, pero a nosotros nos interesa a América. Se van a dirigir a Centroamérica, a Norteamérica, a Sudamérica, llevando primero soldados, ¿no? Primero llevaron soldados. Ya después van a llevar mercancías, pero primero había que invadir este territorio. Los que van a realizar la invasión son los ingleses, que irán, por ejemplo, a Norteamérica y fundarán sus colonias. Los franceses, que invadirán también Norteamérica fundando Luisiana. También los portugueses, que invadirán América y fundarán Brasil. También los españoles, que también van a invadir zonas de América fundando el Virreinato de México, o llamado también Virreinato de Nueva España, y el Virreinato del Perú. Entonces, como dijimos, estas colonias que van a ser fundadas en América, antes eran el hogar de origen, el lugar de establecimiento de diferentes pueblos y culturas muy famosas, como los incas, los aztecas y diferentes pueblos y expresiones culturales en todo el continente. Se descubre aquello que nadie antes ha visitado. No se descubre a un continente que estaba lleno de poblaciones. Y en ese sentido, la forma como lo hicieron los europeos, ¿no? Eliminando poblaciones, saqueando territorios y estableciendo de manera forzada centros de producción, minas, haciendas, zonas comerciales, imponiendo incluso su religión cristiana, podemos afirmar que esto tiene características de invasión, no de un encuentro amistoso de culturas, menos aún de un descubrimiento de un territorio que ya era conocido por la población que lo habitaba. Entonces podemos decir que la invasión a América es todo un proceso que dura años, ¿no? Dura muchos años. No sino en 1 o en 2 años, un proceso de invasión a distintas culturas, ¿no? O sea, no se está invadiendo el territorio, no, se está invadiendo a la gente que vive ahí. Proceso de invasión a distintas culturas y pueblos realizado por las monarquías europeas, ya que las monarquías europeas fueron las que organizaron esta invasión con características de guerra. ¿Para qué? Para conseguir colonias en otros continentes que sirvan como mercados para el enriquecimiento de las economías de estas monarquías europeas. Bien, eso viene a ser la famosa invasión a América. Hay que recordar que la población quedó diezmada en literalmente en millones en América debido a las enfermedades que trajeron los europeos aquí. Y a eso se suma, por ejemplo, la explotación que van a sufrir a manos de una nueva economía colonial y también debido a las guerras que se hicieron en esta época, bueno, la invasión a los aztecas por Cortés, la invasión a los incas por Pizarro, fue una guerra que generó una gran cantidad de bajas en términos humanos. Bien, veamos ahora un siguiente punto. Cuando hablamos de la invasión a América, es importante recordar cuáles son los factores que propiciaron la expansión europea, ¿no? Los factores que aceleraron la llegada de los europeos aquí, a América. Los factores que permitieron que ellos lleguen aquí, ¿no? Cosas que propiciaron su llegada aquí al continente americano. Vamos a ver, ¿cuáles son esos factores que propiciaron la llegada de los europeos a América? Veamos. Primero, recordemos el acontecimiento que se dio en el año 1453, la famosa toma de Constantinopla. ¿Qué cosa era la toma de Constantinopla? Me pareció algo violento, vamos a ver.
Primero tengamos en cuenta este mapa. Ponemos un escenario y decimos lo siguiente. Allí donde está la X, en el mapa donde está la X, ese lugar se llama el Cercano Oriente. ¿Por qué? Porque es la parte de Asia que está más cercana hacia Europa. Pero a nosotros nos interesa no la parte más cercana de Asia respecto a Europa, sino la parte más lejana de Asia, el Lejano Oriente o llamado también Extremo Oriente. ¿Por qué nos interesa esa zona? Porque en las zonas de India y China, que son bueno, más que nada China, que es el Lejano Oriente, habían mercados con productos importantísimos y famosos, como la seda, las especias, la pólvora, el papel y muchas cosas más. ¿Ya? El asunto es que en la Baja Edad Media, que es inmediatamente antes del capitalismo mercantil, en la etapa histórica conocida como la Baja Edad Media, entre los siglos XIV y XV, los comerciantes europeos de las ciudades se expandieron hasta el Lejano Oriente con su comercio. Tanto por rutas terrestres como por rutas marítimas, los comerciantes europeos y por su ubicación privilegiada, los italianos sobre todo, llegaron hasta el Lejano Oriente por primera vez y expandieron sus rutas comerciales y su intercambio y sus ganancias de dinero a niveles nunca antes vistos. Bien, iban tanto por tierra como por mar. Las caravanas terrestres que atravesaban en la ruta hasta China, de Europa hasta China, bien, y las embarcaciones marítimas que iban desde el Mediterráneo hasta el mar Océano Índico, demostraban el ímpetu y la expansión de la famosa burguesía europea, un grupo social económicamente rico que ya había aparecido desde el siglo, digamos, siglo XI, siglo XII, en el medioevo o también conocido como Plena Edad Media. Pero ya para esta etapa, en la Baja Edad Media, ellos habían expandido sus negocios considerablemente hasta el Lejano Oriente. Tenían grandes negocios y grandes rutas comerciales. Digamos así, en términos generales, que sus negocios iban, ¿no?, en la dirección correcta hacia el éxito económico. Sin embargo, todo se trastornaría con la intervención de los turcos. Veamos este mapa. ¿Alguna vez hubo en Europa un imperio conocido como el Imperio Bizantino? ¿Alguna vez hubo en Europa un imperio llamado Imperio Bizantino? Un imperio medieval, ¿no?, y también comercial, porque está entre Europa y Asia. Bien, su capital fue llamada Constantinopla, en honor al emperador romano que la fundó en la Edad Antigua. Como dijimos, las caravanas terrestres de los europeos iban hacia el Lejano Oriente, pero para ir de Europa a Asia tenías que cruzar por el Imperio Bizantino. Van las caravanas hacia el Lejano Oriente, cruzando el Imperio Bizantino, y se iban hasta el Lejano Oriente llevando productos por vía terrestre. Pero también están las rutas marítimas. Los comerciantes europeos tenían rutas marítimas que los conectaban con India y China también. Bien, en ese sentido, ¿no?, los barcos mercantes llevaban productos desde Europa hasta el Lejano Oriente, ¿no?, y también lo hacían en caravanas terrestres, ¿no? Pues tenían que cruzar el Mediterráneo por mar o el Imperio Bizantino por mar, ¿no? Esa era la ruta, ese era el camino hacia el comercio del Lejano Oriente. Sin embargo, apareció un factor que cambió todo, como dijimos. ¿Cuál fue? Los turcos romanos, de religión islámica, aquellos que habían ganado las cruzadas, la guerra de las cruzadas en el Cercano Oriente contra los reyes feudales, ahora, a fines de la Edad Media, consolidan su expansión atacando al Imperio Bizantino. Los turcos atacan al Imperio Bizantino, pretendiendo dominarlo y conquistarlo por su importancia comercial. Poco a poco los turcos van socavando el territorio del Imperio Bizantino, hasta que se va achicando y achicando por el oeste y por el este, de tal manera que la expansión turca termina por conquistarlo casi por completo. Bien, y para el año 1453 solo quedaba Constantinopla como la única huella, como la única evidencia de lo que alguna vez fue un imperio
expansivo que duró 1000 años. Bien. Para tomar la ciudad, los turcos tuvieron que usar la técnica de la pólvora y las bombardas, las armas de fuego, que prácticamente por primera vez se usaban en la toma de una tremenda ciudad como Constantinopla. Y debido a esto, lograron hacer lo que no se pudo hacer durante toda la Edad Media: derribar murallas y castillos. Así entonces, la toma de Constantinopla en 1453 fue toda una realidad, en todo un logro de los turcos musulmanes otomanos. El último emperador que gobernó Constantinopla fue el emperador Constantino XI, o XI, que murió en la defensa y la invasión y el incendio de Constantinopla por los turcos. Bien. La famosa toma de Constantinopla. Una vez que Constantinopla fue capturada como ciudad, el imperio turco, que había conquistado el imperio bizantino, consolida su expansión, ¿no? Toda esa zona será ahora el imperio turco. Y Constantinopla se convertirá en Estambul, la nueva capital del nuevo imperio. Estando entonces el imperio turco entre Europa y Asia, el imperio turco ahora bloquea el ingreso, bloquea el tránsito comercial de los europeos hacia el lejano oriente, cortando las rutas comerciales de los comerciantes burgueses europeos hacia la riqueza oriental. Momentáneamente, los negocios comerciales se habían truncado por la presencia de los turcos. Ahora, ¿qué ocurrirá? Ponemos un escenario. Como dijimos, al principio las caravanas europeas y también los barcos iban hasta el lejano oriente a hacer comercio a distancias considerablemente extensas. La ruta hacia el oriente, ¿no? Era la ruta hacia la riqueza, pero como dijimos, esto terminó con la invasión de los turcos, ¿no? El imperio turco se puso al medio entre Europa y Asia y cortó el ingreso de los europeos hacia el lejano oriente. ¿Qué hacer? Los comerciantes europeos y los burgueses europeos tuvieron que asumir una solución, y la solución fue buscar nuevas rutas ante la desaparición de la antigua ruta. ¿Bien? Es así como los barcos europeos empiezan a explorar, algunos dando la vuelta al África y llegando efectivamente a la India y China por otra ruta. ¿Bien? ¿No? Entonces sí encontrarán nuevas rutas, pero eso implicaría una búsqueda de décadas enteras. Otros planteando buscar hacia Occidente, pero cuando empezaron a buscar por Occidente con la idea de darle la vuelta a la Tierra en base a la teoría de la Tierra esférica, chocaron con América. Chocaron con América, ¿no? Descubriendo así un nuevo continente y nuevas culturas, y teniendo así la oportunidad de dominarlo como colonia mercado. Entonces, este es el origen de lo que va a significar o de lo que va a ser más adelante la invasión a América. Llegaron casi de casualidad al principio, sin saberlo, pero una vez llegados, viendo el potencial del territorio, se quedarían para colonizar no solamente el territorio, sino a la gente de América. Muy bien, ahora, otro factor importante que propició la llegada de los europeos a América fue la presencia de los árabes. El imperio árabe o los califatos tuvieron una gran expansión. Como ves aquí, el imperio de los árabes o califatos tuvieron una expansión en la península arábica. Vamos a señalarlo acá. La península arábica, ¿no? La zona de la meseta de Irán, ¿no? La zona de Mesopotamia, Cercano Oriente, Egipto y todo el norte de África. Incluso los árabes se expandieron hasta España, llegando a ingresar a Europa Occidental, estableciéndose allí con su cultura, con sus ciudades y con toda su población. ¿Por qué razón los árabes se expandían tanto? Bueno, en parte era porque su cultura era una cultura de comerciantes expansivos. Buscaban dominar rutas comerciales a largas distancias. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la invasión a América? Fácil.
Nos interesa España. Los árabes llegaron a España, dominaron España durante casi toda la Edad Media y nos interesa ver qué les pasó a ellos en España. Vamos a ver. Si vemos este mapa, en el año 1054, en la época de casi plena Edad Media, los árabes dominaban el territorio de Al-Ándalus. Bien, y los señores feudales españoles que habían perdido su territorio se encontraban acantonados y hacinados en los feudos del norte. Condados catalanes, Reino de Aragón, Reino de Castilla, Reino de León, en el norte hacinados, habían sido expulsados de España por los árabes. Pero los señores feudales hispánicos empezarán a recobrar territorio mediante una guerra que va a durar siglos. En el año 1143 ya habrán ganado un territorio casi equivalente al 50% del territorio hispánico. Luego, en el año 1200, el 60%. Luego, en el año 1300, o sea, en el siglo XIV, prácticamente estarán dominando ya los famosos señores feudales hispánicos, prácticamente el 90% de todo el territorio. En el siglo XV, en 1450, la expansión se consolida y los señores feudales más fuertes serán el señor feudal de Castilla y el señor feudal de Aragón con mayores territorios y expansión. Bien. A esto se le conoció como la Guerra de Reconquista Ibérica o la Guerra de Reconquista Española, que a largo plazo el resultado sería favorable a los señores feudales españoles en detrimento del territorio árabe. Para darle fin a la presencia de los árabes en España, había que derrotar al Reino de Granada, que era el último bastión y el último baluarte de la defensa árabe en Europa. Para lograrlo, los señores feudales de Castilla y Aragón, que son los más fuertes, tuvieron que unir sus fuerzas, tuvieron que aliarse. Y la alianza se dio mediante un matrimonio entre el señor feudal de Aragón, Fernando de Aragón, y la señora feudal de Castilla, Isabel de Castilla. Mediante el matrimonio de estos dos señores feudales, se unen las fuerzas de ambos feudos o reinos y gracias a eso logran expulsar a los árabes del territorio de Granada. Y así la monarquía española acaba de surgir con este matrimonio político. Una vez que la guerra ha terminado, ya estará la monarquía española libre de manos. Y habiendo conseguido riquezas mediante la expropiación de bienes árabes en la península, tendrán la solvencia económica para empezar a financiar viajes de exploración marítima. Eso explica en parte por qué será España con el famoso Colón los que lleguen primero a América, ¿no? Estaban en condiciones de hacerlo después de la guerra de Reconquista Ibérica. Bien. Otro factor también importantísimo que permitió a los europeos llegar a América fueron los inventos técnicos, sin los que no hubieran llegado hasta acá. La brújula, por ejemplo, inventada por los chinos, importantísima para la ubicación en los océanos. La carabela, un barco creado por la cultura de los árabes, veloz, pequeño y veloz, necesario para este tipo de viajes desde Europa hasta América. Hay un espacio temporal de cerca de 2 meses de viaje en barco a vela. Necesitamos un barco rápido y esta fue en parte la mejor opción. También era necesario utilizar otro tipo de instrumentos, como lo que estamos viendo aquí, el famoso astrolabio. El astrolabio, un instrumento creado por los árabes en la Edad Media, utilizado para la ubicación marítima cuando se navega por alta mar. ¿Cuál es su propósito? Su propósito del astrolabio es hacer la triangulación marítima, una operación matemática proyectando distancias a partir del barco con respecto a la costa, formando ángulos con el punto de partida y el punto de llegada, desde donde sale y a donde pretende llegar el barco. Bien, para el uso de este astrolabio es necesario el conocimiento geométrico y trigonométrico. Trazando entonces distancias, podemos calcular tiempos y planificar matemáticamente y racionalmente el viaje de navegación. La triangulación marítima fue una práctica utilizada por los navegantes como Colón, Vasco de Gama y otros más que eran, aparte de navegantes, intelectuales, matemáticos, astrónomos.
Sin ese instrumento de navegación y la triangulación marítima no se hubiera podido llegar lejos. Bien. Entonces, recapitulando, si me preguntan cuáles fueron los factores que propiciaron la invasión europea a otros continentes, fácil. Los factores que propiciaron o aceleraron la llegada de Europa a América fueron, por ejemplo, la toma de Constantinopla, la conquista de Constantinopla por los turcos, que obligó a los europeos a buscar nuevas rutas de navegación hasta los mercados asiáticos. También la reconquista ibérica, que permitió a los señores feudales, a la monarquía española, mayor solidez, mayor consolidación para luego encargarse de organizar expediciones marítimas. Y también los avances técnicos, sin los que los europeos jamás hubieran podido atravesar el Atlántico. Bien, estos son los factores más relevantes que permiten y aceleran y propician la llegada de los europeos al continente americano. Muy bien. Ahora pasemos a un siguiente punto. Hay que ver ahora o hay que desarrollar ahora las causas de la invasión a América. Desarrollar ahora los motivos, los porqués. ¿Por qué los europeos vienen a América? ¿Cuál es la razón de salir a explorar y colonizar un nuevo continente? ¿Cuál es la razón, la causa, el porqué? Vamos a ver. Ponemos un escenario nuevamente. Habíamos mencionado las rutas orientales, ¿no? Antes los europeos iban tranquilamente hacia las rutas orientales, ¿no? Hacia China y la India, hacia el lejano oriente. Bien, sin embargo, ya hemos visto cómo el Imperio Turco cortó la ruta hacia Oriente y los europeos empezaron a buscar nuevas rutas, ¿no? Van a encontrar efectivamente una nueva ruta hacia la Indochina, dando la vuelta al África, pero también intentando dar la vuelta al mundo, algunos países como España van a chocar con América. Colón había estimado que el viaje entre Europa y el Asia, navegando por el oeste, no era muy largo, ya que en esa época, debido a malos cálculos marítimos, se había establecido que los mares eran más pequeños que los continentes, cuando sabemos que es al revés. Y por lo tanto, el viaje marítimo sería corto. Y Colón justamente calculaba que las Indias y el Extremo Oriente se encontraban en lo que es América Central. Equivocó sus cálculos. Porque se basó en cálculos hechos en la Edad Media, en algunos cálculos hechos por los árabes incluso. Entonces cometió errores y por esa razón, al llegar a América, pensó que eran las Indias Orientales, pero en fin. Bien, en la búsqueda de nuevas rutas van a llegar de casualidad a América, ¿no? Esa es la razón, una de las causas de por qué vienen aquí. Si me preguntan, ¿no? ¿Quién está involucrado en esta invasión a América por búsqueda de nuevas rutas comerciales? La burguesía. La burguesía. Entonces, la burguesía europea tenía por objetivo encontrar nuevas rutas hacia el continente asiático y los mercados orientales para ampliar sus ventas y acumulación de capital. Pero buscando esas nuevas rutas llegaron a América de casualidad. Otro motivo de la invasión a América es el siguiente. Ponemos un escenario. Y decimos lo siguiente, ahí tenemos a España y ahí tenemos al Perú. Sabemos muy bien que España, la monarquía española, es propietaria de la colonia del Perú en el futuro. Y lo que busca España hacer en el Perú es hacer comercio para vender una gran cantidad de bienes. Bien. Ahora, ¿quién puede ganar de todo esto? Fácil. Si conseguimos una colonia donde hacemos comercio, en esa colonia también podemos cobrar una gran cantidad o una lista larga de impuestos para enriquecer y consolidar a la monarquía española, que es una monarquía recién nacida. Y eso es lo que buscaban los monarcas españoles, ¿no? Promover viajes de exploración, de descubrimiento, para colonizar nuevos territorios y obtener riquezas de ese territorio, cobrando impuestos para la monarquía. Esa es la intención de explorar y de llegar a América también, ¿eh? Entonces, la reina Isabel y el rey Fernando de Aragón tienen un plan.
¿Y cuál es el plan? La monarquía española era una monarquía moderna, recientemente formada por alianza matrimonial entre los reinos de Castilla y Aragón. Para consolidar su organización, buscaba la monarquía española expansión mercantil y posesión de colonias. Monarquía que tenía colonias, era una monarquía próspera y rica en esta época. ¿Eh? Muy bien, este es otro motivo de por qué los europeos van a América, ¿no? Conseguir recursos para consolidar su monarquía. El otro motivo era buscar nuevas rutas hacia el Asia, ¿no? Así es. Y por último, tenemos lo siguiente. Mira, observa, este es otro motivo que también es causa de la invasión a América. Mira, ahí tenemos un rectángulo punteado. ¿Y ese rectángulo qué es? Ese rectángulo representa el territorio mundial conocido por los europeos en el siglo XV. Antes de que empezara la exploración por el mar, los europeos solamente conocían la mitad del África, Europa, norte de Europa, Asia, ni siquiera todo Asia completa, Indochina, pero no conocían Oceanía ni el norte de Asia, ni el sur de África. Y tampoco nada de América. Y algunos océanos eran totalmente desconocidos para los europeos marítimos. Entonces, la idea es la siguiente. Bien sabemos que los europeos van a buscar nuevas rutas para llegar a los mercados de Asia. Bien sabemos eso. Pero si van a buscar las ansiadas nuevas rutas, van a tener que buscar y navegar por territorios desconocidos. O sea, van a tener que buscar fuera del rectángulo. Bien, son territorios desconocidos para los europeos. Ya sabemos que los europeos van a usar instrumentos de navegación, ¿no? Como el astrolabio. Ya, pero la idea es la siguiente. Mira, nosotros sabemos muy bien que los famosos europeos dieron la vuelta al África. Los europeos dieron la vuelta al África. Bien. Entonces, al dar la vuelta al África, no solamente han salido del rectángulo, ¿no? Que era el territorio conocido, ¿ya? Sino que hay un detalle. ¿Cómo sabían los famosos europeos que se podía dar la vuelta al África? ¿No conocían a qué altura del continente se podía dar la vuelta para dar con el Océano Índico? Eso no se sabía. ¿Cómo sabían que era posible darle la vuelta al África si no conocían dónde terminaba el continente? La idea es la siguiente. Ese viaje de dar la vuelta al África o de circunnavegación al África ya había sido hecho antes. Los europeos se enteraron y dijeron, pues si ya se ha hecho antes, hay que hacerlo nuevamente. Ya hay una experiencia ya. Ahora, ¿quién había hecho el viaje de dar la vuelta al África antes que los europeos? Antes que los europeos, aproximadamente en el siglo 7 antes de Cristo, los faraones de Egipto, cuando Egipto antiguo todavía existía, los faraones egipcios habían logrado dar la vuelta al África buscando rutas comerciales en el siglo 7 antes de Cristo, habiendo contratado o contratando para este fin a mercaderes o navegantes fenicios. Ya se había hecho este viaje y por eso los europeos dijeron, hay que hacerlo otra vez, sabemos que ya se ha hecho. ¿Y cómo se enteraron de que ya se había hecho un viaje así? Fácil. El famoso padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso, había relatado en sus 9 libros de historia el viaje organizado por el faraón de Egipto, Necao II, contratando navegantes fenicios. Entonces, Heródoto ya había contado esto, ¿ya? En su libro, entonces había una evidencia de que este viaje sí era posible, ¿no? El faraón había dado la vuelta al África ya. Ahora, europeos del siglo XV, o sea, de los años 1400, se enteraron de esta información. ¿Cómo? Leyendo el libro Aristóteles. ¿Quién fue el que se enteró a través de la lectura del libro Aristóteles que se podía dar la vuelta al África y encontrar así la nueva ruta tan ansiada? El que realizó la lectura y propuso hacer un viaje de circunnavegación al África en base a la lectura de Heródoto fue el famoso príncipe Enrique el Navegante de Portugal, que fue el que propuso el plan de darle la vuelta al África para llegar a la India y tuvo éxito. ¿La idea de dónde sale? De la lectura de los textos clásicos. ¿Y cómo se le llama a aquellos que leen a los clásicos en el siglo XV y XVI? Se les dice los renacentistas. Los renacentistas. Bien, el renacer del conocimiento griego y romano trajo la oportunidad a los europeos de encontrar ideas mediante la lectura de esos libros, encontrar ideas para sus viajes de exploración.
Ahora, ¿qué tal si vemos el otro caso, el caso de Colón, por ejemplo? Ahí tenemos el rectángulo que es el territorio conocido y lo que está afuera no se conoce. Bien. Bien, sabemos nosotros que los españoles plantearon el siguiente proyecto: navegar a occidente, hacia el oeste, y luego dar la vuelta al mundo, apareciendo por el este y llegando a la India. Claro, profesor, eso no se puede porque América está en medio. Así es, no, esto se puede porque América está en medio, pero el proyecto no se imaginaba que ese bloque de territorio era infranqueable. Al principio se pensó que se podía navegar simplemente hacia el occidente y, como la Tierra esférica, aparecer por el otro lado y llegar así a Indochina. Ahora, la idea es la siguiente. Esto fue el plan de Colón, pero Colón no tuvo todo el mérito. Cristóbal Colón, para plantear su proyecto, tenía que partir de la premisa de que la Tierra era una esfera. ¿La Tierra esférica es una idea de Colón? ¿Es una idea de Colón? Pues no, la Tierra esférica no es una idea de Colón, no es una idea de Colón. La idea de la Tierra esférica, para poder hacer esa ruta que estamos viendo ahí, la idea de la Tierra esférica es una idea de los griegos. Y no solamente es una idea, sino que los griegos habían comprobado la esfericidad de la Tierra con geometría y trigonometría. Esto fue obra de Eratóstenes de Grecia en el siglo 3 a.C., época del helenismo. Las ideas de Eratóstenes, de la Tierra esférica, ya que él había medido incluso, había calculado matemáticamente incluso el radio de la Tierra, ¿eh? Casi, casi, ¿ya? Cercana su medición a la medición de hoy. Pura matemática, o sea, teóricamente se podía desarrollar la idea de la Tierra como una esfera. Bien, si quieres ver el ejercicio matemático de cómo lo logró, usando dos palitos y una sombra, y matemática, este ejercicio matemático está en internet, búscalo si deseas. Y como los europeos del siglo XV y XVI leen a los clásicos, ¿ya? Gente como Colón, que también eran intelectuales, gente como Colón, navegantes, se enteran de estas ideas, entonces ponen al servicio de sus intereses las ideas de los griegos para plantear viajes de navegación que impliquen dar la vuelta al mundo, ¿bien? Las ideas y proyectos de navegación de esta época salen a partir de la lectura de los clásicos, ¿bien? Importantísimo entonces. Por lo tanto, una de las causas, ¿ya?, que permiten el descubrimiento de la invasión a América es la participación de los ideólogos renacentistas, la participación de los famosos ideólogos renacentistas. Intelectuales renacentistas plantearon proyectos de navegación hacia otros continentes basándose en las lecturas de los autores clásicos, quienes habían registrado en diferentes textos viajes a largas distancias y mediciones geográficas de la Tierra de forma racional y matemática. Esta es la base para el viaje de Colón o para el proyecto portugués de Enrique el Navegante. Así es, entonces, esta sería la causa ideológica de la invasión a América. Pasemos a un siguiente punto. Veamos ahora como parte final los proyectos de navegación. El proyecto de navegación portugués, el proyecto de navegación español son los más famosos. También hay otros, ¿no? El proyecto de navegación norteamericano hacia, oh, perdón, inglés hacia Norteamérica. El proyecto de navegación francés con Jacques Cartier, norte de Inglaterra con Juan Caboto. Los italianos incluso también se pagaban a ellos mismos sus viajes, como el famoso Américo Vespucci o Vespucio, que logró explorar América, ¿no?, en las costas de Brasil y Argentina. Bien, entonces, veamos los proyectos de navegación de España y Portugal, que son los más famosos y conocidos. Vamos a ver. En la navegación hacia América, los europeos van a venir primero con hombres de navegación, con navegantes, y una vez habiendo encontrado el lugar, van a venir nuevamente ahora con soldados para la invasión. Veamos primero el proyecto portugués, el proyecto portugués. ¿Cuál fue el proyecto de los portugueses? Cuando decimos proyecto de navegación, nos referimos a por dónde vamos a navegar. Si queremos llegar, porque no te olvides que el objetivo al principio era solamente llegar a China y la India por otra ruta. Si queremos llegar a India y China por otra ruta, ¿por dónde vamos a buscar? ¿Por dónde vamos a navegar? ¿Por el oeste, por el este, por el norte, por el sur? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto?
Ponemos un escenario y veamos aquí a Portugal, un país pequeñito en Europa Occidental. El proyecto portugués era llegar a las ciudades de la India. En esa época no existía la India, solo existían ciudades donde había gran riqueza, como Calicut y la ciudad de Goa. Y el objetivo de los europeos era llegar otra vez ahí, porque tú ya sabes que ellos ya conocían, nomás que la ruta había sido cerrada por los turcos. El objetivo es buscar una nueva ruta para llegar al lugar que antes visitábamos para hacer comercio. La intención de los portugueses va a ser darle la vuelta al África para llegar a la India China. Esa fue una idea de el famoso, perdón, Enrique el Navegante. Es el proyecto. Esa fue la idea de Enrique el Navegante. Que tú ya sabes, y ya hemos hablado hace un momento de dónde sacó la idea, ¿no? De la lectura de Heródoto. Muy bien. Ahora, cambiamos de escena. ¿Quiénes van a ser los viajeros que van a emprender esta proeza de darle la vuelta al África? Pues esto demoró décadas enteras. No era un año o medio año, no, ni en dos, ni en tres. Esto fueron décadas enteras. Debo mencionar lo siguiente. Primero necesitamos el conocimiento. ¿Por qué? Porque para mandar gente a navegar y explorar África necesitamos gente que haya estudiado. Para empezar, gente que sepa utilizar el astrolabio. Ya hemos dicho, ¿no? Geometría y trigonometría. Esto no es nada simple. Hay que estudiar. Y por esa razón se fundó una escuela para navegantes conocida como la Escuela de Sagres. Una escuela fundada por Enrique el Navegante, que era el que puso el plan de navegación, ¿no? Los alumnos de esa escuela fueron los primeros en salir a navegar y explorar. Todos salen del puerto de Lisboa y los barcos navegan hacia el sur, por la costa de África. Al principio, los discípulos de Enrique el Navegante de la Escuela de Sagres llegaron, arribaron, ahí se ve el barco, arribaron hacia un lugar llamado el Cabo Bojador. El Cabo Bojador, ¿ya?, era conocido como, bueno, era más o menos como el fin del mundo geográfico, porque no se conocía más allá. Según la mitología, según las leyendas de los marinos, no sé, solamente eran leyendas, ¿no? Más allá del límite de Cabo Bojador habían abismos y monstruos marinos y cosas irreales, pero a nadie le constaba eso. Eso no le constaba a nadie. Lo que había en realidad era un lugar desconocido que teníamos que explorar. Eso era todo. Eso era todo. Bien, en ese sentido, los alumnos de Enrique el Navegante llegaron hasta Cabo Bojador y destruyeron para siempre los mitos medievales de los abismos, de los monstruos marinos, porque encontraron simplemente más territorio y más océano que explorar. Rompen con el famoso fin del mundo geográfico. Bien. Hasta ahí llegaba el territorio conocido, ¿no? Entonces, cuando los alumnos de Sagres llegan ahí, la idea de los abismos y del fin del mundo geográfico se acabó para siempre. Bien. ¿Quién continuaría el viaje emprendido por los alumnos de Enrique el Navegante? El famoso Bartolomé Díaz, navegante portugués, que va a navegar de Lisboa y va a llegar hasta el sur de África. Un lugar que va a ser llamado Cabo de Buena Esperanza, que en realidad era un lugar terrible por sus enormes y horribles tormentas que destruían barcos y desanimaban a los navegantes. Pero el monarca portugués decidió cambiarle de nombre y ponerle Cabo de Buena Esperanza para promover los viajes. Para promover los viajes, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos colonizar un lugar lejano de la selva, lleno de mosquitos que te pueden contagiar una enfermedad, ¿no? Como el dengue, ¿no? Sin agua salubre, ¿no? Sin condiciones de vida, con extremo calor, ¿no? Pero que es un lugar prometedor de repente, pero no tenemos nada para atraer a la gente, para atraer a los colonizadores, decimos, ¿no? Este lugar se llama el paraíso tropical, ¿no? Claro, le ponemos un nombre así para que la gente vaya, porque si no, nadie va a ir, bueno. Ya con el tiempo mejorará, pues, ¿no? Entonces, igualito, el Cabo de Buena Esperanza antes se llamaba Cabo de las Tormentas, ¿no? Se le tuvo que cambiar de nombre para no ahuyentar a los exploradores. Bien, al llegar al sur de África, se pudo explorar que había mucho más océano, ya se había acabado el continente, pues siempre se navegaba hacia el sur, y siempre se encontraba más y más continente africano, no se sabía dónde terminaba el continente africano, parecía eterno. Hasta que Bartolomé Díaz llegó al fin de la pared africana y ya podíamos doblar los barcos hacia el este, hacia el oriente. Quien dobló los barcos hacia el oriente justamente fue un navegante llamado
Vasco de Gama, que atravesando la ruta de los anteriores, giró sus barcos hacia oriente desde el sur de África, navegó por el Océano Índico, llegando por primera vez, por los portugueses, por primera vez hacia la India, hacia Calicut y Goa, por una nueva ruta. Habían conseguido entonces su tan ansiada ruta hacia la seda y las especias. Ahora había un problema. Mientras los portugueses estaban navegando hacia la India, los españoles con Colón, ¿no? Ahí a la izquierda del mapa, los españoles con Colón al mismo tiempo estaban ya realizando sus viajes hacia Centroamérica y el Caribe. De hecho, entonces Colón llegó a las islas del Caribe, esa fue la zona donde se desenvolvió Colón, ¿no? Y nada más. Y los viajes de Colón se estaban realizando en paralelo a los viajes portugueses. Fue por eso que ante la expansión colonial española y la expansión colonial portuguesa, hubo el temor de que ambas zonas de exploración choquen y generen conflictos entre monarquías. Se hizo necesario la división del mundo entre la monarquía española y portuguesa para delimitar las zonas de exploración marítima. Mire esa línea. La línea que estamos viendo allí, la línea que vemos allí, fue una línea que se trazó en el mapa en esos años del siglo, de finales del siglo XV, una línea fronteriza para la zona de exploración portuguesa y la zona de exploración española. Lo que esté hacia la derecha de esa línea será territorio portugués y lo que esté hacia la izquierda de la línea será territorio español. A esta primera línea divisoria se le llamó el Tratado Intercaetera, un tratado establecido por el Papa de Roma, un tratado que utilizó al Papa como árbitro diplomático entre España y Portugal. Sin embargo, por pedido de Portugal, la línea se corrió varias leguas marítimas hacia la izquierda. ¿Por qué? Lo que pasa es que Portugal necesita un amplio mar para navegar por la costa de África. O sea, si pintamos esta zona de acá de África, la costa de África, la costa de África tiene arrecifes, accidentes geográficos marítimos, ¿ya? Por decir, zonas rocosas en el mar que impiden que los barcos naveguen cerca a la costa. No se puede. Los barcos portugueses tienen que navegar bordeando el África, pero lejos de la costa. Para poder hacer su navegación lejos de la costa de manera eficaz, sin invadir territorio marítimo español, los portugueses solicitaron a la monarquía española correr la línea de todo de intercaetera más hacia la izquierda para tener más espacio marítimo. Y España aceptó. La monarquía española de la reina Isabel y la monarquía portuguesa del rey Juan II firmaron un tratado para correr la línea 270 leguas más hacia el oeste. Una legua es 5.555 metros. Entonces, corre la línea. Vamos a moverla hacia la izquierda. Se va y ahí se queda. ¿Bien? En ese sentido, esa sería la nueva delimitación de la frontera entre la zona explorada por España y la de Portugal. Y a esta nueva línea se le va a llamar el Tratado de Tordesillas. De tal manera que lo que está hacia la derecha de la línea es de Portugal, toda esa zona del mundo, ¿eh? Mira, pero esa es justamente la idea. No significa que todo el mundo que está hacia la derecha es de Portugal, sino las zonas exploradas hacia el lado derecho de la imagen van a ser de Portugal y todo el mundo explorado hacia la izquierda, o sea, hacia el occidente, será de España. Pero en ese momento ellos no se imaginaban qué iban a encontrar todavía hacia Oriente, ¿no? Ni siquiera conocían Norteamérica, ni Sudamérica, ni a los incas siquiera, nada. Y los portugueses tampoco sabían qué iban a encontrar, bueno. Eso no significa que Portugal se va a quedar con China, no, no, China ya tenía su gobierno en esa época y todo, ¿no? Y así, bueno. Entonces, las zonas exploradas a ambos lados de la línea es lo que se iba a repartir, ¿eh? Así es. Ahora, analicemos un poco más esto del Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas divide al mundo en dos partes como si fuera una naranja cortada por un cuchillo.
Y vamos a verlo aquí, mira, un poquito más sencillo. Esa es la línea amarilla, la línea de Tordesillas, que pasa por Brasil, como sabemos, ¿no? Pasa por Brasil. Pero esa línea, si vas al otro lado del mundo, la línea atraviesa al mundo por esta zona de cerca a China, Vietnam, cerca a Australia. Ya, entonces la parte es como una naranja, pero tienes que ver los dos lados del mundo. De tal manera que una parte del mundo, la mitad del mundo, ¿ya? De la zona explorada del mundo va a ser para España y la otra mitad del mundo explorada va a ser Portugal, ¿no? Esas serían las zonas españolas y esta es la zona portuguesa, ¿no? La mitad portuguesa sí se aprecia un poco mejor porque no está junto. La zona española no creo que tengas dificultades de darte cuenta, ¿no? No, es que él es el mundo puesto al revés nomás, ¿no? Así es. Una tremenda división del mundo, ¿no? Imagínense. Muy bien. Entonces, esto obviamente no va a ser definitivo. Este tratado más adelante va a ser cambiado, ¿no? Porque tú bien sabes que esto no tiene sentido al final. Bueno, cuando se conozca el mundo, esto no va a tener ningún sentido ya. Pero al principio se dividió así. Ahora, sintetizando lo que habíamos visto entonces en imagen, vamos a ver el proyecto portugués ahora en letras. ¿Cuál fue el proyecto portugués? ¿Cuál era el plan de navegación? Fácil. El plan y el proyecto de navegación portuguesa era navegar por las costas de África, de norte a sur, bordeando el continente para llegar a los mercados orientales. Bordeando el continente para llegar a los mercados orientales. Muy bien. Bien, ahora. Ahora la pregunta es esto. ¿Y qué podemos decir de este proyecto portugués? Vamos a ver. Una cosa muy relevante que tenemos que recordar es quiénes fueron los que apoyaron los viajes de exploración geográfica de Portugal, porque sin apoyo económico, político, académico incluso, no podrá lograrse. Es más o menos como quien dice, queremos conseguir la vacuna para protegernos del coronavirus. Pues vas a necesitar apoyo económico, financiamiento para hacer la investigación y la fabricación en masa de vacunas, apoyo político de los gobiernos para promover medidas o leyes que aceleren, ¿no?, la distribución de vacunas y hasta apoyo académico, porque esto es el desarrollo del conocimiento, ¿no? Entonces esto es algo grande. Igual aquí, ¿quiénes apoyaron los viajes de exploración geográfica? El primer apoyo, sin duda alguna, y determinante fue el príncipe Enrique el Navegante. Ya sabemos que él fue el que propuso el proyecto y ya sabemos de dónde le salió la idea. Y él financió con su propio dinero, él era un noble de la monarquía portuguesa. Con su dinero él financió la creación de la Escuela Naval de Sagres, donde se educó a los navegantes que van a hacer los primeros descubrimientos. También la burguesía tiene que participar porque ellos son los que tienen el dinero para financiar la compra y construcción de barcos en los astilleros de Portugal, la compra de armamento, porque esto se va a hacer también en parte con armas. También la compra de esto, alimentos, porque los viajes duraban meses enteros. La tripulación tiene que comer y esto es costoso. Todo lo necesario para el viaje tiene que ser financiado y la burguesía fue la que cumplió ese papel. Fernando Gómez fue uno de los comerciantes burgueses que gastó grandes sumas de dinero en las exploraciones. Y un detalle importante es que él no vio el resultado de su financiamiento. Esta era una empresa a largo plazo y muchos no iban a ver el resultado de este financiamiento, ¿no? Luego, uno de los que apoyó bastante también la navegación portuguesa fue el rey Juan II. El rey Juan II era el que firmaba los tratados, ¿no? El rey Juan II fue el que firmó el tratado Intercaetera y después el Tratado de Tordesillas con España, haciendo posible la protección de las zonas de navegación portuguesa frente a la expansión española. El papel político del gobernante era importante a nivel de tratados, entonces cada uno cumplía su papel aquí, ¿no? Enrique el Navegante a nivel académico, la burguesía a nivel económico y el rey Juan II con el apoyo político. Ahora, ¿quiénes fueron, digamos, los héroes, ¿no?, los que navegaron en el territorio en la práctica, ¿no?, con todo este apoyo? Y hemos mencionado, ¿no? Los alumnos de la Escuela de Sagres rompen con el mito del fin del mundo geográfico, llegando a Cabo Bojador. El navegante Bartolomé Díaz llega a Cabo de las Tormentas o Cabo de Buena Esperanza.
Vasco de Gama es el que logra la proeza de llegar hasta la India. Y Pedro Álvarez Cabral, otro navegante que no hemos mencionado, llegó a Brasil, que va a ser colonizado después por Portugal. Las consecuencias. Estos viajes tienen un gran impacto y grandes consecuencias hacia el futuro, sobre todo para Portugal. Consecuencia económica. Los portugueses van a ser los que dominen una nueva ruta para llevar la sed y las especias y otros productos asiáticos hacia Europa. Y se van a convertir en un gran monopolio económico. Nadie más tenía el control de los productos asiáticos, excepto los portugueses, en los inicios de esta época. Una consecuencia social gravísima va a ser que los portugueses van a empezar a invadir territorios africanos, ya que ellos le dieron la vuelta al África, raptando gente o incluso comprando gente en África para ser revendidos en diferentes lugares del mundo, sobre todo en lugares de dominio colonial. Surge allí la esclavitud africana en la época del capitalismo mercantil o llamada también la esclavitud negra. El capitalismo hizo compatible esta forma de explotación esclavista en pleno siglo XV para adelante, ¿no? Decimos compatible porque en el capitalismo la explotación principal es la explotación asalariada en los talleres artesanales de Europa. Pero el esclavismo fue bastante compatible con el capitalismo ya que se vende gente, se vende gente, ¿no? Bien, la consecuencia política fue que el Imperio Portugués, al fundar el Virreinato de Goa, es decir, la India, y al establecer colonias en África y en América como Brasil, se convirtió en un tremendo imperio comercial portugués, ¿eh? Entonces ahí está la expansión portuguesa. Vamos a pasar ahora al proyecto español. La llegada de España a América va a tener un enorme resultado para el futuro, no solo para Europa, sino también para las culturas que van a ser invadidas, empezando por el Caribe, pasando por Centroamérica, luego México y luego el Perú. El proyecto de navegación española. Y esto tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Nos van a traer el cristianismo, nos van a traer enfermedades, nos van a traer la escritura alfabética. Nos van a traer también un dominio político, nos van a traer también la corrupción, nos van a traer el racismo, nos van a traer la economía minera, la economía monetaria. Y sería bastante largo evaluar qué cosa de lo que trajeron fue bueno o qué cosa de lo que trajeron fue malo. Sería un largo debate, ¿no? Para otro caso. Veamos entonces el producto de navegación portuguesa. Ponemos un escenario. El objetivo de España es el objetivo de todos los europeos. Llegar a Calicut y a Goa. Son las ciudades de lo que actualmente llamamos la India. Porque ya hemos dicho que ahí se encontraban los mercados de los productos europeos que los europeos, de los productos europeos que los comerciantes occidentales querían visitar nuevamente, ¿no? Ya sabes que la ruta habitual había sido cerrada por los turcos. Bien, el proyecto español es el siguiente. Saben los españoles, el objetivo era navegar hacia el oeste, hacia occidente. No sabían que estaba América ahí, por eso el barco atraviesa. Aparecen por el este dando la vuelta al mundo, llegan a la India y a China también, ¿no? La ruta estaba pensada así, pero no contaban con que se encontrara en medio del camino América. Tampoco contaba Colón, que fue el que hizo el proyecto, tampoco contaba Colón que el viaje fuera tan largo. Él recorrió ni la mitad del camino, recorrió el famoso Colón. Solamente llegaría hacia el Caribe, solamente llegaría hacia el Caribe, ¿no? Solo llegaba hacia el Caribe nomás. La ruta roja sería la verdadera ruta que va a recorrer solamente. Bien, es el proyecto español de Colón. Navegar a Occidente para dar la vuelta al mundo y llegar a los mercados asiáticos, sin lograrlo. Lo que nos interesa primero que nada es quiénes fueron los que apoyaron los proyectos de Colón, el famoso navegante. Los primeros en apoyar este experimento, porque no se sabía si iba a tener resultado, era la monarquía española. Todas las monarquías tenían expansión mercantil, y para ser una monarquía poderosa tenías que tener expansión mercantil. España no podía quedarse a la, no podía quedarse a la saga del avance de las monarquías. Bien.
Porque si una monarquía se enriquece en base a la expansión mercantil o comercial, con sus recursos podía financiar guerras por territorios entre reyes, y España no podía arriesgarse a que en el futuro su posición sea de una monarquía débil. La expansión mercantil era necesaria. Por esa razón, si Alemania, por ejemplo, se expandía por el mar Báltico, si Inglaterra se expandía por el mar del Norte, si los italianos se expandían por el Mediterráneo, si Portugal se expandía por África, los españoles decidieron buscar su zona de expansión mercantil. Y por eso financiaron las ideas de Colón. Para apoyarlo, la monarquía española firmó un contrato con Colón, conocido como la Capitulación de Santa Fe. Capitulación significa en esa época contrato, y Santa Fe fue la ciudad española donde se firmó el tratado. Es la autorización de la monarquía española para el viaje de Colón. Hay una tilde ahí que está mal, ¿no? Es la autorización de la monarquía española para el viaje de Colón. Pero no solamente es la autorización. La famosa capitulación de Santa Fe, bueno, con la magia de la tecnología lo borramos. La famosa capitulación de Santa Fe también es un contrato entre la monarquía española y el navegante Colón, ya que cada uno de ellos busca ganar algo. Cada uno de ellos busca ganar algo de este viaje. Este viaje no es una excursión para descubrir territorio, sino es una expansión económica, ¿eh? Ambos quieren beneficiarse de esta expansión económica. Entonces, este contrato que firma Colón con los reyes, llamado los Reyes Católicos, ¿ya? Les va a hacer ganar algo a cada uno de ellos. ¿Qué ganan los Reyes Católicos en este contrato si es que Colón tiene éxito? Fácil. Los Reyes Católicos obtendrán la quinta parte de toda la riqueza que se encuentre en los territorios conquistados en el futuro. Este es el famoso Quinto Real, el famoso Quinto Real. ¿Y qué gana Colón? Colón también ganaría algo. Colón obtendría primero el título de gobernador, también el título de almirante del mar que se ha descubierto, y el 10% de la riqueza adquirida en el territorio que va a ser invadido. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos analizando, ¿no? Vamos analizando punto por punto el contrato. Primero, si Colón obtiene el título de gobernador, primero que nada él va a recibir un sueldo de la monarquía española por gobernar el territorio que va a ser conquistado. De hecho, eso vamos a ver más adelante, cuando él llegue a las islas del Caribe, va a establecer una colonia en la que él va a gobernar eventualmente, ¿eh? Entonces recibe un sueldo pagado por España. Bien, esto es un gran ingreso para empezar, ¿ya? Y también esto significa que España no solamente viene a saquear y a robar como se cree comúnmente, sino lo que España viene a hacer es establecer un gobierno colonial para quedarse permanentemente. Si dice el contrato, Colón va a ser almirante del mar que se encuentre, significa que el Atlántico, que va a ser ese mar, ¿ya? El Atlántico va a ser navegado solamente por personas autorizadas por Colón. Eso significaba ser almirante del mar. Esa es una de las razones. Esa es una de las razones de por qué Colón va a ser sacado después. Es una de las razones de por qué Colón va a ser apartado de los viajes hacia América. Porque una sola persona que domina un enorme mar para llegar a América retrasaba la expansión española. La monarquía va a buscar enviar una gran cantidad de navegantes, exploradores y conquistadores, y pedirle permiso a Colón para tal fin retrasaba y demoraba las intenciones de la monarquía española en los territorios coloniales. Muy bien, ahora, si dice aquí el 10% de la riqueza obtenida, el 10% de la riqueza obtenida, bueno, eran los ingresos económicos que Colón obtendría de la riqueza que se consiga ¿no? En la colonia, en la futura colonia. Muy bien. Es el contrato. Pero sin embargo, también es necesario recordar el papel de la burguesía en esta expedición de Colón. La burguesía, como siempre, involucrada en cualquier financiamiento y en cualquier proyecto de la época. Por ejemplo, cuando tú estudias esta época a nivel académico, a nivel del conocimiento y a nivel del arte,
Los burgueses fueron los financistas de todo conocimiento de intelectuales y desarrollo académico de la época. También la burguesía fue el financista de papas, el financista de reyes y de señores feudales. Y también la burguesía, como ya vimos en el caso de Portugal, fue la financista de los viajes de exploración geográfica, la financista de los viajes de navegación. Y esto en el caso de Colón también fue una realidad. La burguesía, en este caso la burguesía judío-española, fue la que financió los viajes del famoso Colón. En específico, por ejemplo, tenemos la participación de un banquero de Valencia conocido como Luis de Santángel, el banquero de Valencia, vinculado a la monarquía española, prestamista de los reyes católicos. Bien. Sin la participación de este financista, Colón no hubiera realizado ningún viaje. También la participación de la burguesía fue notoria por la intervención de los famosos hermanos Vicente y el famoso Martín Alonso Pinzón. Vicente Yáñez y Martín Alonso Pinzón, los hermanos Pinzón, eran navegantes, armadores de barcos y burguesía marítima que dio también apoyo a la navegación de Colón. Y uno de ellos también se fue con Colón hacia América. Con este apoyo estaba entonces asegurado el proyecto de Colón. Ahora veamos sus viajes, ¿no? Veamos los viajes de este famoso almirante. Vamos a ver. Ponemos un escenario. El océano que va a ser navegado es el Atlántico. Desde España sale Colón, al principio salió con tres barcos, las famosas tres carabelas. Ya sabemos por qué se usan carabelas, son barcos rápidos. La ruta de navegación va a ser la que vemos allí. Va a llegar Colón primero a las Islas Bahamas, ¿ya? Es el primer lugar que visitó en América, en el Caribe. Luego Cuba y luego Haití, que va a ser uno de las zonas más de mayor presencia española en los primeros años del dominio español en América. Salen las carabelas, atraviesan el océano, son 2 meses aproximadamente de viaje. Bahamas, Cuba y Haití. ¿Sí? El primer viaje fue realizado por gente de mar. Aquí casi no llevaron soldados, prácticamente solamente fueron navegantes. Era necesario primero explorar. ¿No? No se podía conquistar ni llevar soldados o armas a un lugar que no se conocía todavía. Esto es un viaje de navegantes más que nada. Bien, al final, el día cerca de Navidad, 25 de diciembre, los españoles construyeron con la madera de uno de los barcos una fortaleza conocida como la Fortaleza de Navidad, dejando una cantidad de soldados allí para ir asentando la presencia española en América. Este fue el primer viaje. Luego, al año siguiente, debido a que Colón llevó evidencias, ¿no? Llevó indígenas de América hacia España, animales exóticos y algunos alimentos y instrumentos de oro. Cuando Colón llevó estos instrumentos a su regreso y los presentó ante la monarquía española, rápidamente Colón recibió un financiamiento para al año siguiente volver otra vez a explorar. Están buscando, no te olvides, los mercados de China e India. Entonces tenían que seguir buscando y explorando. Por eso hubo un segundo viaje, financiado inmediatamente a Colón, dado que el primer viaje dio resultado. Visitarían en esta ocasión la isla de Santo Domingo y volverían a Haití. Bien, sale el barco entonces. En Santo Domingo no encontrarían mayor novedad, pero al llegar a Haití, Colón hace lo siguiente. Colón empieza a ejercer su gobierno, porque no te olvides que él es el gobernador de estas islas. Y para poder gobernar como tal, el gobernador Colón fundó la capital de su gobernación, la ciudad conocida como la Isabela, en honor a la reina Isabel, considerada esta ciudad la primera ciudad española en América. Muy bien. Este es el segundo viaje, realizado por soldados. Varios de los soldados que llegaron con Colón a este segundo viaje
Fueron nobles segundones que no tenían herencia ni futuro en Europa. Vinieron aquí a conseguir la herencia territorial que no recibieron en España. Y también población desarraigada o población pobre también se subieron al barco, contratados como soldados para venir esta vez a invadir. El segundo viaje ya es el viaje de la invasión. Varias poblaciones serían sometidas por Colón, ¿eh? Traen no solamente espadas y armaduras, armas que eran convencionales en Europa, sino también armas de fuego y los famosos perros de cacería. Una invasión propiamente dicha. A los soldados que participaron de esta invasión de territorios, porque había que los españoles, si querían dominar grandes propiedades territoriales o haciendas, tenían que quitarle sus tierras a los nativos del lugar. Los que participaron de esta primera etapa de la invasión recibieron sus tan ansiadas tierras y empiezan entonces a fundarse haciendas en las islas, ¿no? Haití tenía buenas tierras para la agricultura. Empiezan a fundarse grandes haciendas y los soldados que participaron en este segundo viaje se convirtieron en hacendados. Bien, para seguir explorando, porque todavía no habían logrado su objetivo de llegar a los mercados de la India y China, se preparó un tercer viaje. Un tercer viaje. En el tercer viaje, Colón llega esta vez al continente sudamericano, a Venezuela, para ser más específicos. Venezuela, un nombre despectivo que hacía recordar a Colón a Venecia. Encontró en las orillas del río Orinoco en Venezuela una población cuyas casas estaban encima del agua, como Venecia, ¿no? Por eso el nombre. Llega a Venezuela, no encontró lo que estaba buscando y Colón vuelve entonces a Haití. ¿Ya? En Haití. ¿Ya? Porque él es el gobernador de estas islas. En Haití está la capital, la Isabela. En Haití pasaron dos cosas. Primero que nada, Colón empezó a tomar conciencia o empezó a darse cuenta de que los indígenas en las islas empezaban a morir en masa. Número uno, debido a las enfermedades que trajeron los españoles. Número dos, por la explotación de que eran víctimas los indígenas centroamericanos en las haciendas españolas. Y número tres, por la guerra que se había hecho para conquistarlos. Es por esa razón que Colón, con autorización de la monarquía española, empezó a repartir encomiendas. ¿Qué es la encomienda? La encomienda es un grupo de indígenas nativos. Un grupo de indígenas es la encomienda. Un grupo de indígenas se le va a encomendar o entregar a un español, hacendado por lo general, con la intención de protegerlos físicamente y espiritualmente. Y así evitar el despoblamiento del territorio, ya que se necesitaba trabajadores para la producción en las haciendas o centros productivos que se encontraron. Bien, esas fueron las encomiendas. A los hacendados les empezaron a llamar encomenderos, pues estaban ellos a cargo del cuidado de los indígenas. Pero estos hacendados encomenderos hicieron lo contrario, ¿no? Creyeron que esa disponibilidad de indígenas que les habían otorgado como responsabilidad, ellos los consideraban una oportunidad para exprimir al indígena como un esclavo. Y el trato que le daban era prácticamente de esclavo. Eso aumentó más la disminución poblacional de las islas. Haití prácticamente quedó totalmente vacía, murieron casi todos. De tal manera que tuvieron que reemplazar a los indígenas con compra de esclavos de África. Lo cual explica por qué varias zonas del centro del Caribe ahora tienen población de descendencia africana y ya no de descendencia nativa americana, ¿no? Luego Colón es apresado en Haití, ¿ya? Un comisario español enviado por la monarquía, llamado Francisco de Bobadilla, toma preso a Colón, acusado por los españoles de la zona de mal gobernante. Sea cierto o no esto, Colón fue llevado a España con grilletes. Más adelante, la reina Isabel lo liberaría. El hecho es que una vez que Colón perdió su título de gobernador, porque se fue preso, bueno, acusado de mal gobierno, es reemplazado por un sacerdote llamado Nicolás de Obando. La iglesia participó junto con la monarquía española, mano a mano, hombro a hombro, en la conquista de América. Nicolás de Obando, nuevo gobernador de Haití y de las islas, desde la Isabela, continuaría con lo que inició Colón. La colonización, establecimiento de haciendas, dominio de indígenas
Y también se va a empezar con la cristianización de la población americana del Caribe. Bien. No olvidar también lo siguiente. Las haciendas que se fueron fundando no sembraban productos americanos. Las haciendas que se fueron fundando sembraban productos europeos. Los europeos empezaron a traer sus animales y sus plantas. Y una de las plantas que tuvo gran éxito por el tipo de tierra y el tipo de clima en el Caribe fue el azúcar. Grandes plantaciones de azúcar hicieron ricos a hacendados haitianos y de otras zonas del Caribe. Porque no vayamos a pensar que ellos sembraban azúcar para consumirla. Todo ese azúcar lo vendían en Europa a través de barcos de navegación. Y todo el dinero que ganaban vendiendo en Europa lo utilizaban para comprar productos europeos, empezando un tráfico comercial entre Europa y las Islas del Caribe. Y así España conseguiría un primer mercado para el enriquecimiento y la acumulación de capital. Empieza ahí a funcionar los mercados en América. Colón fue liberado por la reina, como dijimos, y emprendería un cuarto y último viaje. Esta vez va a llegar a Panamá. El barco de Colón primero visitó Haití. No fue recibido con buenos ojos allí. Colón tuvo que irse y llegó a Panamá. En Panamá tuvo un encuentro con los indígenas del lugar. No prosperó su viaje porque no encontró lo que estaba buscando, la ruta hacia la India y China. Y regresó a España y se recluyó en un convento protegido por los sacerdotes. Y escribió sus memorias y poco tiempo después murió ya anciano. Sería el cuarto viaje. En todo caso, haber llegado a Panamá es importante para la conquista de los incas, porque cruzando Panamá, que es un istmo, está el Océano Pacífico, que luego va a ser que el Océano Pacífico va a ser la ruta que va a tomar Pizarro para llegar al mundo de los incas. Bien, recapitulando, los viajes de Colón. El primer viaje es el viaje de los navegantes, ¿no? El segundo viaje es el viaje de los soldados, de la invasión. Funda Colón la capital de su gobernación, la Isabela, y reparte tierras a los soldados. Empieza la economía de haciendas. En el tercer viaje, Colón funda las primeras encomiendas que van a ser causa del despoblamiento de las islas y es llevado preso a España. El apresamiento de Colón va a facilitar el envío de mayor cantidad de navegantes y exploradores a América. Era justamente la idea de sacar a Colón de en medio, porque ya se había convertido en un estorbo para los planes de la monarquía española. El cuarto viaje ya será un viaje más que nada de exploración de nuevos territorios, llegando a Panamá. Bien, empieza la invasión de América entonces. Ahora, años después, más o menos unos 20 años después de los viajes de Colón, cuando los reyes católicos ya estaban muertos, su descendiente, el famoso Carlos I de España, vio que España no tenía ruta hacia los mercados de la India y China. Colón no había logrado su propósito y nadie después de él. Por esa razón, el rey de España decidió completar el proyecto de Colón. Ponemos un escenario. La monarquía española contrata a un navegante conocido como Hernando de Magallanes. Los mejores navegantes eran los portugueses. No es de extrañar que España contrate a un portugués, Hernando de Magallanes. Los barcos de Hernando de Magallanes parten de España en 1519 con el objetivo de completar el viaje de Colón hacia las Indias. Sale el barco, atraviesa la ruta de Colón, va por Brasil y Argentina, que ya había sido explorado por Amerigo Vespucci, el italiano, atraviesa el Pacífico y, como la Tierra es esférica, da la vuelta y aparece por el este, yendo a Filipinas, a las Islas Molucas, a la India, luego da la vuelta por África y tomando las rutas portuguesas, vuelve al punto de partida. ¿Y cuánto habrá demorado el viaje en barco a vela en esa época? 3 años. Primero vemos la ruta. Recapitulamos, ¿no? Primero llegó a las Islas del Caribe, luego a Brasil, Argentina, atravesó el Océano Pacífico. Luego da la vuelta, aparece por el este, llega a Filipinas. Allí muere Hernando de Magallanes tratando de colonizar la zona, siendo reemplazado por Sebastián Elcano, su segundo al mando. Llegan a las Islas Molucas, que era el verdadero lugar de la sede de las especias. O sea, las especias, perdón, las especias eran sembradas allí, en las Islas Molucas, lo que hoy en día es Borneo, y vendidas en los mercados de China y la India, ¿no? Entonces, por eso ellos se van a las Islas Molucas, ¿no? Bien.
Luego toman la ruta de África y regresan al lugar de inicio, habiendo demorado 3 años en esta proeza. Mucho más adelante, dicho sea de paso, esta vuelta al mundo sería hecha por Yuri Gagarin, el soviético, pero con una nave espacial llamada el Vostok, ¿no? Bien. Este es el primer viaje de circunnavegación en la Tierra. Consecuencia de este viaje, España tendrá su propia ruta hacia la India y China. Consecuencia de este viaje, se completó la prosa de Colón. Consecuencia del viaje, la teoría de los griegos de la Tierra esférica descubierta por Eratóstenes ahora se llevó a la práctica. Se llevó a la práctica. Consecuencia de este viaje, la Iglesia tuvo que cambiar sus ideas y empezar a enseñar la concepción de la Tierra esférica, porque la Iglesia antes no enseñaba eso en sus universidades. Y así. Bien. Ahora, una consecuencia más de este viaje es la siguiente. ¿Te acuerdas de esa línea? La línea del Tratado de Tordesillas. Una vez que se comprobó que la Tierra es esférica, ¿no? Lo que ya habíamos visto hace unos minutos, la línea de Tordesillas tenía que atravesar todo el mundo esférico. Y por eso, si viéramos a la Tierra como una esfera y no como un planisferio que estamos viendo ahorita, la línea de Tordesillas tendría que pasar por el otro lado del mundo, que es la línea verde que vemos a la derecha, por China y por Vietnam, cerca de Australia, ¿no? Es la misma línea, no son dos líneas, ¿no? Como tú podrás entender, es la misma línea, nomás que está pasando por el otro lado del mundo. Tratado de Tordesillas. Bien, para terminar entonces con este tema, veamos las consecuencias de los viajes de los españoles. Bueno, de los viajes de Colón, que es el proyecto de la monarquía española. La consecuencia económica, o una de las consecuencias económicas, era el establecimiento del Océano Atlántico como la nueva ruta de navegación. El Atlántico va a ser el mar más navegado ahora, que reemplaza al Mediterráneo en esa función. Socialmente, el descenso demográfico de América va a ser la principal consecuencia debido a las enfermedades, la guerra y la explotación en las haciendas. Y la consecuencia política, políticamente, la monarquía española se convierte en un imperio colonial con Carlos I Habsburgo. Esto se va a consolidar más que nada cuando España conquiste Perú o invada el Perú. Muy bien, entonces ha sido todo un recorrido hacia los primeros pasos de los europeos hacia la invasión de un continente y de su gente, ¿no? Y el inicio de una dominación de Europa sobre América que aún en parte no termina, ¿no? Dominación económica, social, política y ideológica y cultural. Muy bien, entonces eso ha sido todo por esta oportunidad. Ha sido un gusto estar entonces con ustedes y nos vemos en el futuro con otros temas. Estudien y hasta luego. Chao.